que nunca. ¿Saben por qué? Porque los peques están con nosotros. ¡Chicos, una bulla! Qué lindo es arrancar la mañana con esto, con energía, con positivismo. Ya hay muchas desgracias, ya hay mucha tragedia. Acá tienes una opción de divertirte y, por supuesto, aprender y pasarla bonito con nosotros. Compañeros. Buen día, mira eso. Las pruebas que los chicos están superando aquí en el vacacional. La verdad es que pasamos mañanas maravillosas en compañía de todos ustedes. Hoy, como está lloviendo, vamos a jugar acá adentro. Porque que llueva. La vieja está en la cueva. No, está en el programa lista para arrancar. Porque me voy con Yasuo aquí a un rinconcito para hablar de lo más visto mientras los chicos se preparan para todas las competencias. Yasuo, así es, Anita, qué bueno que está eso, ¿ah? Está buenísimo, buenos días. Hoy amanecimos con un poquito de frío y la lluvia, el tráfico, realmente está preocupante en la ciudad de Loja, Anita. Está realmente el desbordamiento del río. Vi otras imágenes, no sé si fueron de Ambato. Bueno, la verdad es que es impresionante todo. Mira eso. Está terrible. Es Guayaquil, ¿no? Ese es Guayaquil. Si me dice producción que ese es Guayaquil. Lamentablemente, pues, la lluvia está azotando. Hay inundaciones, hay problemas con las alcantarillas. La gente que está, obviamente, en las calles también. A veces nos coge desprevenido. Había dejado de llover así tan fuerte. Hoy amaneció terrible, realmente. Sí, bueno, pero este invierno está siendo muy particular, ¿eh? El tema de la ceniza, el tema de esta lluvia interrumpida. A veces una lluvia así, media tontita, media una tipo llovina, y por otro lado se lanza después con una fuerza impresionante. Hay que cuidarse, hay que salir con el paraguas, con las botas, como saben nuestros compañeros del noticiero, porque tú no sabes en qué momento te agarra la lluvia. Así es, una funda plástica, Anita, a veces cargar en la cartera, unos zapatos de lona cómoda, a veces andamos entacada en la calle y nos coge desprevenido, no estamos obviamente preparados. Tener mucho cuidado, porque como está todo lleno de agua, inundado, claro, puede estar un hueco, una alcantarilla. Si hay una alcantarilla, si falta la tapa de alguna alcantarilla, es importante que te comuniques automáticamente con las autoridades pertinentes para que lo pueda solucionar. Pero bueno, pues si Guayaquil te asustó, déjeme decirle que abrazamos a la gente de Loja. Está pasando por unos momentos más difíciles. Muy complicado. Tremendo, tremendo. Si nos ayudan con imágenes de Loja, seguramente ustedes vieron algunas de estas imágenes en las redes ya, porque es increíble, increíble lo que están viviendo nuestros hermanos lojanos. Es increíble. Todavía estamos viendo Guayaquil, me parece. Ahí estamos viendo Guayaquil. Es muy triste todavía lo que está pasando en Loja. Vamos a ver la obra de nota completita, ¿ya? Vamos. Adelante. De intensa lluvia con granizo fue suficiente para que el río Malacato se desborde nuevamente. Las calles céntricas de Loja quedaron inundadas, varios negocios perjudicados, lodo y una gran palizada quedó en las calles. En la provincia, cuatro cantones declararon la emergencia por los daños que deja el invierno. Las autoridades insisten en la emergencia provincial. Es importante que esta declaratoria venga acompañada de recursos para todas las instituciones involucradas en la vialidad. La vía Loja-Cuenca está cerrada por este deslizamiento de tierra de gran magnitud. Cientos de vehículos están atrapados, pues existen otros derrumbes que les impiden regresar. Algunas personas cruzan a pie para hacer transbordo. Vengo de Loja para viajar a Guayaquil, pero no había carro hasta las 9 de la noche. La red vial estatal está afectada en toda su extensión, según reportes del Ministerio de Obras Públicas. La provincia soporta el peor invierno de los últimos 50 años, con afectaciones en vialidad, viviendas y un centenar de damnificados. En redes sociales circuló la denuncia de varias personas por el cobro de $10 en la comunidad indígena de Ilincho a quienes hacían uso de esta vía. En Loja, Carlos Andrade, TC Televisión. Wow. Lo que decíamos, ¿no? Tremendo, tremendo. La lluvia va arrasando con todo lo que encuentra, con palo, con basura, con tierra, con piedras. Claro, viene ya con lodo. Mandamos un abrazo gigante a la gente maravillosa de Loja. Me da una tristeza inmensa, Anita. ¿Cómo impide el trabajar? ¿Cómo impide a los niños? ¿Cómo impide a esas personas que están en la calle ganándose el pan día a día? ¿Y cómo vienen las enfermedades también? ¿Con qué fuerza se ve el agua correr por las calles? Mira, una cosa impresionante. Como usted decía, contra la naturaleza no podemos hacer absolutamente nada, pero sí podemos colaborar. Estamos viendo ahí la volqueta que está recogiendo, obviamente, palos. Sí podemos evitar. Claro. Repetirlo siempre es cansón, pero hay que hacerlo. Botar la basura en una funda, recoger lo que encuentras en la calle, vasos plásticos, palos, desechos, botellas, un montón de cosas que impiden. Y eso me tapa la alcantarilla, Anita. Sí, ser respetuoso a los que tienen automóvil y todavía pueden rodarlo, ser muy respetuoso, recordar que el paso de los autos crea olas que entran a los domicilios y los daños materiales deben ser enormes.
enormes porque, se moja todo. Así es. Entonces, difícilmente tú puedes recuperar esos electrodomésticos o esos muebles de la casa que te costaron tanto esfuerzo, de toda una vida. Así es. Recordamos también que estamos en pandemia. Impide también a las personas, a los adultos mayores, ir a comprar sus cositas, su pan, su comida diaria, obviamente, ¿no? Ayudar, colaborar mucho y pedirle mucho a Dios que esto pase pronto. Lamentablemente, así es la naturaleza. Y las personas que están trabajando día a día, que están exponiéndose, miren cómo están trabajando y recogiendo. Y eso no solamente de un día, Anita, son semanas y no sabemos si la lluvia continúa. Va para largo. Yo no sé si es funcional o no, pero se me ocurre, no sé, al menos hasta que vivamos esta angustia de este invierno, apenas pare un poco la lluvia, tratar de construir unos muritos de cemento en la puerta de entrada de la casa. Puede ayudar bastante. Me parece que es una buena idea. Después lo pueden derrumbar, qué sé yo. Pero por el momento, hacer un murito de un alto importante es incómodo, hay que alzar la pierna para pasar y qué sé yo. Pero bueno, es una manera de evitar que esto entre a tu casa. Eso afecta mucho también a las personas que están un poquito enfermas y de repente tienen que hacerse tratamientos en los hospitales, madrugar, o sea, un montón de cosas que llaman a la preocupación. Pero entre todo esto pedimos la calma y agradecemos a las personas que están trabajando a diario porque esto ya pues se vaya solucionando de a poco. Un abrazo para Loja, para todo el Ecuador, lo pensamos, lo sentimos y recuerda que todos podemos sumar, que es lo más importante. Vamos sumando. Todos podemos sumar de alguna manera. Así es, vamos ayudando con un granito de arena, colaborando, por lo tanto, recogiendo la basura, recogiendo los desechos, no ser irrespetuoso, ayudar, ver, prever y obviamente estar preparados con un paraguas, una funda, unos zapatos de lona bien cómodos por si acaso nos coja la lluvia. Bueno, ya me huele rico, me huele a comida. Mariaquita, buenos días. ¿Cuál es el buenos días? Buenos días. Bueno, yo, como soy una mujer precavida, me vine con mis zapatos rojos de caucho. ¿Qué les parece? Ajá. Ahí me vine, me paso todos los charcos que me encuentro por ahí. Yo no tengo problema con la lluvia. Tengo pelo cortito, no hay problema. Pero bueno, para ustedes que están esperando a ver qué es lo que les voy a hacer hoy. Voy a hacerles un cerdo en salsa agridulce. Yo les pido que tengan su papel y su lápiz y anoten la receta. Pero si no, pueden encontrar la receta en De Casa en Casa. Ahí tienen ustedes la receta. Pero por lo pronto, aquí ven lo que tengo. El cerdo, ajo, pimiento rojo, pimiento verde. Tengo cebolla. Lo vamos a hacer con piña. El jugo de la piña vamos a utilizar, que viene en lata. Salsa china y salsa de tomate. Eso es todo lo que necesitamos hacer este rico plato. Bueno, Emilio, te paso la bola. Conmigo, porque ya vamos a hablar de temas médicos. ¿Y qué sabes del Juanete? ¿Es por el uso de un calzado incómodo, malos hábitos, es hereditario, duele, se puede operar o tal vez no hace falta operarlo y lo puedes corregir, no sé, con algún tipo de zapato ortopédico o plantilla? No me creas a mí, hoy tenemos a un profesional. Ahora sí, Emilio. Sí, felicidad total, señoras y señores, porque hoy día se viene una competencia. Recordemos que el equipo de Elizabeta, la competencia pasada, ganaron. Elizabeta, andas on fire. Estoy muy cansada, pero bueno. ¿Estás cansada? Sí. ¿Cómo así? Es porque, bueno, como hice todo esto, sí. ¿Cómo hiciste? ¿Ok? Oye, pero eres una gacela tú. Sí. Sí, o sea, yo voy... Oye, ¿vamos a ganar el día de hoy, Arely? Sí. ¿Sí? ¿Vamos a ganar el día de hoy? Sí. Sí. ¿Qué? Elizabeta, si estás cansada, es una ventaja para nosotros. Muy bien. Ahí Flecha tenía que poner Turn Up the One, pero no lo puso, está bien. No es cuando te da la gana, Flecha. ¿Qué pasó, Elizabeth? Ya se me salió el cansancio. ¿Ya estás bien? Ya puedo ser mejor que Flash. ¿Sí? ¿Podemos hacer zapitos? ¿Podemos hacer zapitos? Vamos a hacer zapitos, ven acá. Vamos a hacer zapitos. Uno, dos, tres. Ah. Haga usted,
yo me voy para acá porque yo sí, este yo sí estoy así. ¿Tú sí estás? Yo lo acompaño si quieres. ¿Y yo? Esto está Santa Claus. Yo... Chela, necesito que vengas ya. Señoras y señores, nosotros nos quedamos calentando porque la competencia es de verdad aquí en el vacacional de Casa en Casa. Nosotros sí te damos celulares con respaldo Movistar, como el Samsung A12. Estos invitados darán de qué hablar. Tres características que nos definan a ustedes como personas. Intenso. ¡No! ¡Súper intenso! ¡No! ¡Pregúntenle! ¡Es mentira! ¡Es mentira! Ellos responderán todo. Aquel que se considere bueno o buena en la cama. No levante la mano. Haga que se termine el programa. Pero es en esencia. ¿A quién le pegaste? De un carácter lindo y hermoso, pero ya cuando te me guindas como Tarzán, te lo juro. Una vez a la Veneno Torres me estaba atormentando. ¡A la Veneno! Que levante la mano. Este sábado, 11:30 de la noche, por TC. Descubre el nuevo Magnum Chocolate Ecuatoriano cubierto con fino chocolate ecuatoriano y pedazos de caramelo salado. Magnum, fiel al placer. Protege tus colores con el nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias, previniendo con el lavado la propagación de virus y enfermedades. Porque hoy más que nunca, el mundo necesita de nuestros colores. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Ahora podrás compartir los sentimientos con Coca-Cola. Encuentra en las etiquetas de las botellas personales de Coca-Cola sabor original, sin azúcar y sabor ligero. Letras para formar palabras de los sentimientos que más te mueven. Júntalas y comparte. Coca-Cola, juntos para algo mejor. Nutrivela. Nuevo tratamiento Nutrivela Cauterización Puntas. Mi amor. Ay, ma, hoy tengo una fiesta y mi pelo está horrible, lleno de orquídeas. Aquí dice que tengo que cortarlo. No, Nutrivela. No lo cortes. La solución es la cauterización. Mira. ¿Piensas que lo único que sirve para las orquídeas es cortarte el pelo? Ahora llegó la cauterización, un tratamiento de moda en peluquerías que rellena las microfisuras del pelo para prevenir y reparar las puntas abiertas. ¡Wow! Y ahora este increíble tratamiento te lo trae el nuevo Nutrivela Cauterización Puntas. Nutrivela Cauterización Puntas incorpora un poderoso cauterizador que se une a su exclusiva fórmula de 10 ingredientes, previniendo y reparando las puntas abiertas, porque rellena las microfisuras del pelo, evitando las horquillas para que no lo cortes. Ma, usé Nutrivela y mira, estoy lista para la fiesta. Mi amor, tu pelo está hermoso, suave y brillante como el tuyo. Mejor que el tutorial, el consejo de mamá. Con Nutrivela, tu pelo como de peluquería todos los días, por tan solo 50 centavos. Que dé gusto unir a la familia. Que dé gusto engreírlos con lo más rico. Pero sobre todo, que dé gusto saborear lo rico que es estar juntos. Nuevos lomitos de atún de gusto. Con omega 3 y aceite de girasol. Que te dé gusto estar en casa. Que te dé gusto sentir el sabor de la familia. Ahora que necesitas reforzar tu sistema inmune, ahora que eres más exigente del cuidado de tu familia, nutre tu fuerza con Ensure Advance. Su fórmula única contiene ingredientes clave que ayudan a reforzar tu sistema inmune. Ahora que sabes cuidarte desde adentro, ¿por qué parar? Toma Ensure Advance y nutre tu fuerza todos los días. Cuando hay amor, no hacen falta las palabras. No tengas miedo. Tú eres mi artista favorito. ¿Quién podría resistirse a este galán? No importa qué tan lejos estés, siempre estaré a tu lado. Amor que se comparte con amor.
si cuando pides el precio de un celular te dicen precio por inbox, ahí no es seguro. Nosotros sí te damos celulares con respaldo Movistar, que vienen con un año de garantía y cobertura contra robo, como el Samsung A12 a tan solo $199 precio final, o el Samsung S20 FE a $699 precio final, que vienen en plan Silver con 23 gigas de navegación. Descubre las ofertas del mes en www.movistar.com.es. Movistar. Tu jabón Proactive de siempre volvió con una nueva fórmula que elimina el 99.9% de las bacterias y te protege hasta por 12 horas, ayudando a prevenir la propagación del COVID-19. Nuevo jabón Proactive, efectivo en la lucha contra el COVID. Cuando la ira y el amor propio se juntan. Nedim odia tu matrimonio con todo su corazón. Y ese odio está haciendo que se ponga de pie. La justicia llega. Sin lugar a dudas, son tiempos difíciles. Pero eso no puede impedir a que sigamos haciendo las cosas que nos gusta hacer. ¿Y por qué no? Seguir brillando. ¿Sabías que la ropa puede ser un medio de transporte para virus y bacterias? Nuestras prendas, al estar expuestas, tienen mayor probabilidad de tener virus sin que lo sepas. Por eso es importante lavar tu ropa con mayor frecuencia. Y para eso, nada mejor que el nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de bacterias de nuestra ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Ya lo sabes. Hoy el mundo necesita de tus colores. Protégelos con el nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Gilda, hoy usted nos va a enseñar un bailecito súper fácil, ¿ah? Yo sé. Primero, hola Ecuador, hola a todos. Estoy súper emocionada de estar con estas divinuras. Los he estado viendo. Créanme que tienen una energía increíble. Y pues bueno, estamos aquí para disfrutar y empezar a bailar. Te cuento, mi Gilda, que son todos súper bien portaditos. Las niñas, ay, los niños, ¿ah? Están educaditos. ¿Sí? Ok, Gilda, ponte en medio, por favor, y me sumo, ¿ah? Porque voy a aprenderlo también en vivo. Flechita, ponte las pilas. ¿Qué canción? Bueno, vamos a hacer un baile que yo creo que todos los chicos se lo saben, ¿verdad, chicos? Sí, todos se lo saben. Así que yo digo, que sí, Flechita nos ponga la canción para empezar a bailar. Soy azul. Y te pido por favor con manzanas y con peras. Chicos, vamos a explicarle a Yasu cómo es el baile, ¿ya? Ok, paso uno. Vamos a explicarles todos cómo es el baile. A todas, paso a todas. Uno. Espera. Gilda, te pido por favor que tengas un poquito de paciencia. Ya la edad, no estamos. Nosotros que somos millennials entendemos estas cosas. Señores, vamos con. ¡Y se prendió! Señores, ¿ustedes saben por qué la vitamina C es tan importante? Te lo voy a contar en este momento para que tengas atención. Porque cuando llegan las lluvias, llegan también todo tipo de enfermedades producidas por virus y bacterias. La combinación perfecta de Triple C Forte, única en el país, que contiene 1000 miligramos de vitamina C, más vitamina D3 y zinc, que ayudan a fortalecer nuestro sistema inmune, y lo prepara contra la lucha de las bacterias y los virus. Previene enfermedades que te trae la lluvia con la dosis de 2 cucharadas de Triple C Forte. Encuentra Triple C Forte en las principales cadenas, farmacias y autoservicios del país. Eivan, es mi momento. Por eso es que soy el consentido, el mimado. ¿Sabes qué, Eivan? Te noto así como que te quiere dar. Toma. Toma, para ti. Ahí está. Señores, yo tengo lo que necesito. Y Ana también tiene cosas muy buenas. ¡Qué bestia, maestro! Bueno, hablando de maestros, nos acompaña el doctor Ojeda, el traumatólogo,
vamos a hablar del Juanete y yo voy a pecar tal vez ignorante y le voy a decir, es una malformación ocasionada por malos hábitos. No conozco ningún niño que haya nacido con Juanete. De acuerdo. Bueno, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. El Juanete es un tema muy estudiado en la actualidad. Ajá. De hace mucho tiempo. Una malformación, definitivamente. Una malformación del pie. De aquí tenemos que separar si la heredamos o la adquirimos. Ok. Todos los estudios de Juanete tienen un factor de pie heredado. ¿Ya? Más, o mejor dicho, propensa a las mujeres en la tercera a cuarta década de la vida. Entonces ahí nace el mito o verdad de que el zapato juega un papel importante. Juega un papel importantísimo, porque si yo, mujer, tuve juanetes, tengo hijas, hacen ballet y empiezan a usar zapatos apretados, yo ya voy a predisponer ese pie al desarrollo de un juanete. Qué loco cómo hacían en la antigüedad, en el oriente, en el mundo, cómo ponían unos zapatos chiquititos y deformaban los pies. En este momento se me vinieron las imágenes a la cabeza. Entonces, quiere decir que el juanete se presenta a una determinada edad. Tercera, cuarta década de la vida. Mujeres. Ok, ok. Yo no conozco particularmente y no he atendido hombres con juanetes porque la casuística es escasa. Hay un factor hormonal en la laxitud ligamentaria en la mujer que predispone a la deformidad del pie. Increíble. ¿Y qué tipo de calzado debería usar una persona que tenga juanete, una mujer que tenga juanete? Esto no hay que estigmatizarlo, es decir, que porque uso zapato de taco y puntas voy a tener juanetes. No, no a todas las mujeres va a aparecer. Eso es importante lo que está diciendo el doctor. Ok. Pero el uso en momentos de descanso de un zapato amplio en el que los dedos no se sientan apretados va a aliviar, va a hacer descansar el pie. Usar sus zapatos de tacos cuando deban usarlos. Ok. En su trabajo, en fiestas, en reuniones, pero no abusar. Cuando lo operan, ¿qué le hacen? ¿Lo liman? Ya. El juanete tiene grados. Desde el grado leve, el grado moderado y el grado severo. Y va a depender de los ángulos que existen en el pie. Es una medición que nosotros los traumatólogos hacemos. En los grados leves, y cabe aclarar que el juanete se ve operar doloroso cuando existe la tumefacción en el dedo gordo y con la desviación del dedo. Cuando te duele un pie rojo, irritado, que no entran los zapatos, que usted ya busca comprar zapatos no más antes. Grandes. No curamos en sano, no nos adelantamos a eso, no. Ahí viene la prevención. Si yo veo un bunio que me apareció, la inflamación, rojito, deja de usar zapatos, usa plantillas, zapatos más anchos, separadores que no van a curar el juanete. ¿No hay ningún sujetador para evitar que siga creciendo? No. Esos son aliviadores del dolor. Ok. Pero no son tratamientos. El tratamiento del juanete es quirúrgico. Dependiendo de sus grados, va a depender la técnica que yo uso y la recuperación del paciente. ¿Cómo es la operación? Voy a hacer preguntas muy tontas. ¿Se lima el juanete o se abren un poco más los dedos para evitar que se dé esta protuberancia? Es una cirugía. En el grado 1, si yo tengo solo la bolita, ajá, hago una buniectomía. Es decir, hice una incisión, limé ese huesito, cerré y el dedo sigue recto. Okay. Cuando yo ya tengo el dedo gordo desviado, claro, y el segundo dedo montado, porque esa desviación hace que el segundo dedito, claro, se monte. Claro, comienzan a montarse, obvio. De acuerdo. Yo tengo que cortar el bunio, cortar el hueso, poner el dedo derecho, ay, y poner un tornillo. Suena dolor. Duele, pero el paciente al día siguiente está caminando. ¿Al otro día? Sí, tiene que apoyar inmediatamente y sus actividades normales a las 5 semanas. Yo tengo una hermana que se operó el juanete y me dijo a mí, primero un pie, después el otro. Pero que la recuperación sea dolorosa. Sí, pero satisfactoria. Realmente es un pie que el juanete puede recidivar, pero si no sigue las indicaciones, claro, después de la cirugía. Claro. ¿Puede volver a salir? Sí, claro que sí. Oh, Dios mío. ¿Puede volver a salir? De acuerdo. Y usted dice que camina el otro día. ¿Hay que hacer rehabilitación? La rehabilitación es la marcha. Camina con un zapato especial ancho de suela rígida. Ok. Se moviliza porque necesitamos que ese nuevo pie se adapte al piso, empiece a pisar. Claro. El dedo gordo del pie es el dedo del despegue. Usted puede dejar de tener los otros dedos, pero no tiene el dedo gordo, no puede caminar. Ok. Entonces necesitamos rehabilitar rápido al paciente. A las 5 semanas baja sus actividades laborales y a los 3 meses actividades deportivas. En fin, habría que revisar los pies de nuestras bisabuelas a ver cómo lo tenían, porque uno nunca sabe quién fue la que tuvo los juanetes y los... De acuerdo, en la historia clínica yo les pregunto, ¿algún familiar que tuvo juanete? Sí, mi abuelita. Ok, yo esa chica la voy cuidando más, claro, y la voy observando. Claro. Doctor, ¿cómo lo ubicamos? ¿Cómo lo contactamos? Gracias porque nos ha despejado un montón de inquietudes. No, gracias a ustedes. Yo estoy en la clínica Kenny Alborada, en la Torre Sur,
piso 7, oficina 710, a mi número el 098-012-7059. Perfecto. ¿La gente se opera mucho de Juanete o como que lo posterga? Es una enfermedad que llega a un tope. No puedes postergarlo más porque está o el dedo muy desviado o con mucho dolor. Claro, correcto. O sea, sí o sí terminan quirúrgicamente. Correcto, sí. Pero es como que las cosas que uno va demorando en la vida, ¿no? Como todo. Claro. No, todo no. Yo me fracturé el tobillo y tuve que volar. ¿Ah? Esas son urgencias. Esas son urgencias. Ya, su querida, ¿tienes Juanete? Oiga, mi doctor, dígale no al Juanete. No, gracias, qué bello. Pero sí, al Pozo Millonario, siéntase libre. Este lunes 22 de marzo, atrévete a soñar. Puedes cambiar la vida de toda tu familia y darle todo lo que necesitan. Compra el boleto ya. Ya. $3 millones el acumulado. Yo sí quiero, ya tengo mis boletos. Este lunes 22, tranquila, que ese pozo es nuestro. Atrévete a soñar. Continuamos con más chicas. Andan con mucha información. Por aquí las escuché, ¿eh? Eso, sube el volumen a la música. Que vive el amor, mi querida Priscila. Y que viva por siempre, sobre todo el amor que se va a plasmar ante la ley de Dios, ante la ley del hombre. Porque, señores, Denise Angulo, la negrita más querida del Ecuador, ya está, Mafer, a punto de decir si acepto y está en todos los preparativos. Suenan campanas de boda porque Michael Ochoa va a llevar al altar a la mujer de su vida, Denise Angulo, la madre de sus dos hijos, y van a consolidar esta familia maravillosa. ¿Quieren saber cómo se está preparando esta parejita? ¡Por supuesto! Veámoslo. Angulo se nos casa y no podíamos perdernos la prueba de su traje de novia. La verdad es que quiero, lo más importante es que quiero un vestido cómodo que pueda bailarme la fiesta de principio a fin, hasta la marcha nupcial. Quiero entrar dándolo todo. Entonces necesito un vestido cómodo y obviamente que me vea linda. Bueno, prométele que queda a nivel nacional, que a mí sí me vas a invitar. Yo aunque sea, te hago relajo ahí para irme. Listo, hasta cómo va a bailar. La negra tiene tumbado azúcar, hey. Azúcar. Pulp, jugo de néctar con vitaminas B12, B6, C y sin preservantes. La fruta te hace bien. Esta es la historia de una promesa hecha con el corazón. Amor es una chica humilde y de buenos sentimientos. Su gran sueño es conocer a Eduardo. Eres un consentido. Él es un millonario dueño de una empresa minera. Hermano, preséntame a la cocinera, me casaré con ella. Pronto los deseos de amor se cumplirán. Te amo, Eduardo. Dando inicio a este romance. Te prometo que te amaré toda mi vida. La promesa. Estreno este martes 23, 8:30 de la mañana, por TC. Las salsas más deliciosas combinadas con tus helados favoritos. Nuevos pingüino especiales, ahora con más salsa. Y el nuevo irresistible trufa de chocolate. ¿Por qué no se hablan? ¡Tenemos que hacer algo! Déjamelo a mí. ¡Ahí viene! Nada como los deliciosos y cremosos helados pingüino de siempre para unir a la familia. Para volver a tener un pelo así de fuerte, necesitas un producto igual de fuerte. Usa Minoxidil Forte MK 2 veces al día. Su fórmula detiene la caída y aumenta el flujo de nutrientes, haciendo crecer nuevo pelo, fuerte y abundante. Minoxidil Forte MK, solución para la calvicie por factores hormonales o genéticos. MK. ¿Sabías que el 70% del sistema inmune está en el intestino? Como madre, en mi rutina incluyo Enterogermina para mi familia, porque con sus 4 acciones, nuestras pancitas están fuertes y protegidas. Porque fortalece las defensas digestivas, protege al intestino, restaura el balance de la flora intestinal y alivia la diarrea. Cuidarlos es lo más importante, por eso confío en Enterogermina, el probiótico que tiene eficacia comprobada por más de 50 años. Pancitas felices, momentos felices. Enterogermina. Llegó el nuevo Saborio Ultra, no necesitas más. ¿Tienes que volver a lavar porque a tu detergente le falta poder? Nuevo detergente Saborio Ultra, con aros de poder. Más limpieza en una sola lavada y con un gran olor. Pruébalo. Nuevo Saborio Ultra. Una marca de Alicorp.
Gana un año de toallitas y pañales Huggies. Compra empaques Huggies, regístralos en WhatsApp y participa. Son 5 ganadores semanales. Además, registrándote ganas inmediatamente experiencias interactivas en tu celular con Miki y sus amigos. ¡Inscríbete! Ahora busca tu pañal de siempre en tu tienda de barrio y lleva 4 a solo $1. ¡Vecinos, vecinos! ¡Bienvenidos a la Feria del Ahorro! ¡Sana, sana! Aproveche del 15 al 22 de marzo increíbles descuentos que solo puede encontrar en Sana Sana. Medicinas con un 25% de descuento. Pañales con un 35%. Leches infantiles con el 20% de descuento. Y protectores solares y champús con el 30% de descuento. Porque solo en Sana Sana ahorra de verdad. Nuevo Savital Anticaspa con menta y eucalipto. Mami, está nevando. No te preocupes, la caspa es un problema muy común. Ay, no, es que los champús anticaspa son carísimos. No me dan el brillo y la suavidad que busco y me lo dejan reseco. Ahora es posible eliminar la caspa y tener un cabello hermoso con el nuevo Savital Anticaspa con menta y eucalipto para toda la familia. Nuevo champú Savital Anticaspa combina el poder de la sábila con la menta y el eucalipto en su fórmula anticaspa científicamente comprobada que elimina hasta el 100% de los rastros de caspa en el cuero cabelludo, controlando la picazón, dejando tu cabello más brillante, más suave y hermoso. Y a mejor precio que otras marcas. Con el nuevo Savital Anticaspa, tu cabello suave, brillante y hermoso. Aplica insecticidas Raid en tu hogar para proteger a tu familia de la picadura de los insectos. Recuerda primero agitar la lata y luego rociar al insecto para una mejor funcionalidad del producto. Confía en nuestra familia para proteger la tuya. Raid, somos los expertos en protección. ¡Yo! En estos momentos lo que menos quieres es enfermarte. Para estimular tu sistema inmune o ante el primer síntoma de resfrío, toma Oscilococcinum. Medicamento natural con estudios científicos que prueban su eficacia. Oscilococcinum. En esto es fútbol. Buenas noches, mi Cuba. Esto es fútbol. De lunes a viernes, 11 de la noche. Solo por TC. La tía Michela siempre está al rescate, entreteniendo, enseñando y consintiendo a los más pequeños. Desde casa, diviértete con la competencia y no te pierdas el vacacional de Michela. De lunes a viernes en De Casa en Casa. Oye, ya son... Mira, 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 deja eso, mira cómo vuelo. Oye, esta sí que es la única señal que tiene realmente una velocidad de loco, ¿ah? ¿Sabes qué? Y la cobertura, por favor, estamos aquí encerrados, mira. O sea, yo estoy enviando notas de voz, estoy, miren mis historias, están macacísimas, o sea, no se me colapsa, la verdad. Cuando uno tiene cobertura y velocidad de verdad, tiene gigas de verdad y no pasas nada. Oye, ¿sabes qué? Es el consejo que te vamos a dar, cámbiate claro. La única señal donde tú puedes más, Anita. Porque te da cobertura. Y velocidad y gigas de verdad, así que no se lo pierda. Claro, es absolutamente todo, ¿ves? ¡Soy un avión! Nada, yo también soy un avión, Anita, por favor. Yo estoy con Claro. Ahí está, ¿ves? Ven acá, ven conmigo, ven. Acércate, acércate, acércate. Cierto que hoy te quieres ver bien, pero mañana te quieres ver aún mejor. Atenti, Pablito, que lo que te voy a decir es válido para ti y para todos los que nos están viendo. Todos los días son una oportunidad para cambiar. Por eso, ven a GMO y conoce un nuevo yo. Una nueva colección inspirada en cómo te quieres ver. Además, obtén el 30% de descuento en todas las lunas. En GMO, amamos a tus ojos. Para que no te pegues el vale, ponte los lentes con GMO. Si no, pregúntale a la que sabe. A la cabalde. Y la que sabe muchísimo, mi bella Mariaca. Mi bella, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, vamos a empezar a hacer este cerdo agridulce. Uy. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a adobar el cerdo con un poquito de sal y pimienta, nada más. ¿Nada más? Nada más. Sal y pimienta. Sal y pimienta. Aquí. Mi bella. Y ahora vamos a ponerle harina en un tazón. Ponemos harina. Harinita. Eso se cayó, no oigo, ya. Pongo este. Escucho. Cerveza. Ese es el secretito, la cervecita. Y ves, batimos bien todo esto. Ok. Lo batimos bien. Y aquí vamos a poner los pedazos de cerdo. Todos de una vez, todos se ponen una vez los cerditos. Sí, y después los vamos, tome. A ver.
Lo ponemos acá. La espátula azul. Mi bella, ¿por qué primero tenemos que hacer todo ese proceso aquí en empanizar la...? Porque así el cerdo, es la receta, por eso vamos a hacerlo, no es apanado, es pasado por esta crema. Y vamos a dorar estas... Bien. Vamos a dorar estas piezas de cerdo. Y para eso, si me pasas una cuchara que tenga hueco, pero bueno, vamos a... ¿Esa? No, yo le paso todo. Y vamos a ir ahora... Rico, Flecha, rico. Rico. Hay que poner primero aceite. Está muy nerviosa, mi bella. ¿Qué pasó? Ponemos un poquito de aceite. ¿Estoy yo nerviosa? ¿Está nerviosa? No. Vamos a ir poniendo... Cerdito. Y vamos a dorarlo todo. Una vez que lo tengamos todo dorado, ahí empezamos a hacer la salsa agridulce en la cual vamos a terminar esta receta. Pero por el momento vamos a dorar todos estos pedazos de cerdo. Ahora, les voy a sugerir algo. Si ustedes quieren hacerlo y comerlo en tortillas, hacer como unos tacos, lo cortan más pequeño, los pedacitos de cerdo, y hacen lo mismo y lo sirven, en vez de con arroz, como siempre se sirve, o con un puré de pepa, lo que sea, lo comen como en taco, en tortilla. Les queda muy... Hay muchas formas de preparar para que la gente sepa. Ajá, para que sepan y puedan hacerlo diferente. Ok, entonces yo me voy a regresar con mi yasu, porque tiene unas cosas perfectas ahí que me vienen muy bien. La yasu. Ya. Yo estoy por acá que saco especho, me encanta. Un buen comienzo da más lazos cálidos en familia. Como tus nuevas, empáquenmela, por favor. Ahí está, tremenda cocina. Espacio Plus de Indurama. Hay que darle el aplauso de la bienvenida. Potente, como nos encanta. Oiga, ¿sabe qué tiene? Potente quemador. Calzutura en el horno. Perillas ergonómicas. Estas son las perillas y me encantan. Ahí está, parrilla de hierro fundido y máxima potencia con quemador triple corona. Eso es lo bueno para nuestra cocina. Espacio Plus de Indurama. Cocinas para un buen comienzo. Tiene de todo. ¿Sabes qué? Yo me la llevo. Indurama, esta cocina es mía y para todas las mamitas del Ecuador. Esto es lo que necesitamos para estar con esos lazos de familia más fuertes. Y una buena cocina habla muy bien de ti. Espacio Plus de Indurama. Estas son mías, así que no me las miren. Buen quemador, compañero, ¿ven? ¡Qué horno! Oiga, acá estamos con la locura de los peques, pero te digo una cosa. Tú que estás en casa, ¿también quieres participar con nosotros? Facilísimo, ingresa a la cuenta de arroba de Casa en Casa. Ahí hemos armado un sopa de letras. Con ese sopa de letras, usted va a poder concursar para ganarse esta maravilla. Vea, mire. Estos visores. Vea. Se los coloca y comienza la montaña rusa. ¡No! ¡Aguanta! ¡Oye, qué bacán! ¡Mira, mira, mira! ¡Cuidado! ¡Eso! Este visor puede ser tuyo. ¿Cómo? Facilísimo. Arroba de Casa en Casa. Interactúa con nosotros, haz la sopa de letras. Y este visor va a poder irse a tu hogar, señoras y señores, ya lo sabes. Acá estamos con los peques. Se viene la competencia. Se acerca el momento. Está... Muy bien. Ya están calentando. Hágalo usted, Emilio. Hazlo tú, pues. Hágalo usted. Eso es fácil. Yo también puedo. Vamos. Yo también puedo. ¿Cómo fue, Elizabeth? Hazlo. Hazlo otra vez. Ay, señor bendito. Otra vez este viejo. ¡Vamos! Usted no puede porque es Papá Noel. Yo no puedo. Yo sí que puedo. Dale, usted puede. Michela, ven, sálvame. ¡Gracias!
Úntalo en tu snack favorito y verás cómo explotan los sabores que te encantan. No es animal. Mehmet, estoy embarazada. Él perdió. Te amo tanto. Lo que más amaba. La extraño. Y dar el siguiente paso no será fácil. La extraño tanto. Pero su abuelo ha tomado la decisión. Ahora, jovencito, vas a escuchar lo que tengo que decirte. Unir el corazón de su nieto. Mehmet se casará con vos. A una humilde mujer. Tú convertirás a ese chico en un hombre. ¿Puedes creerlo? Gumus, mi hijo es un esclavo de su abuelo. Debe hacer todo lo que él dice. Eso no lo acepto. Por ningún motivo. ¿Qué habrá pasado? No lo sé. El problema ha llegado. Se ha ido. Gumus, muy pronto por TC. Un gran día necesita de un buen comienzo. Con algo rápido, de calidad y que sorprenda. Como tus nuevas Espacio Plus de Indurama. Potentes, duraderas y rápidas. Espacio Plus de Indurama. Cocinas para un buen comienzo. Tu chocolate Jet se llenó de burbujas de crema. Nuevo Burbu Jet, ahora a 50 centavos. ¡Pruébalo ya! ¡Se acumuló! ¡Se acumuló! ¡Se acumuló! ¡Son 3 millones de dólares del acumulado que sortea este lunes! ¡Pozo millonario! ¡Atrévete a soñar! Lleno de experiencias, donde el mejor plan lo haces tú. Vive tu experiencia CNT. Autorización número 3043, CNE, Elecciones Generales 2021. ¿Sabías que los virus y bacterias también viven en tu ropa? Por eso llegó el nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Su nueva fórmula elimina ácaros y el 99.9% de bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Porque hoy más que nunca, el mundo necesita de tus colores. Protégelos con el nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Mis rizos nunca están como los quiero. ¿Qué hago? Les tengo el mejor tip. Les voy a mostrar que todo está en el cuidado de tus rizos o churros. Chicas, ¿listas para lucir sus rizos? Te confieso. Con Sedal Rizos, hidrata, define y dale movimiento natural a tus rizos. ¿Listas? Yo quiero rizos como yo. Oh, oh, oh. Libres y con movimiento. Rizos como yo. Oh. Llenos de amor y libres con Sedal. Toda mamá quiere una hija ganadora, pero yo prefiero una que no tenga miedo a perder. Porque el mundo no necesita superhumanos, solo gente sana, segura y feliz. Alula Progress es la única con Alphalact, proteína de alta calidad y sin azúcares añadidos, para un crecimiento saludable con talla y peso adecuados. Alula Progress, nutrición que impacta la vida. La fórmula de jabón Jolie con vitaminas, minerales y aceites esenciales brinda una protección superior para la piel. Lavar tus manos y cuerpo con agua y jabón previene el virus causante del COVID-19. Para una protección superior, lava tu cuerpo con Jolie en barra y tus manos con Jolie líquido doble espuma, doble protección. Jabón Jolie, protección superior para toda la familia. Si aquí dice gur, 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 significa que vas a usar el baño de tus suegros. ¿Estás bien, Giuseppe? Todo depende de la pronunciación. Si el estómago habla, te está advirtiendo en su idioma. Escúchalo. Esmecta para la diarrea. Con su triple mecanismo de acción, Esmecta cura y trata la diarrea. ¿Sabes qué es eso que sientes cuando tienes un deseo incontrolable de pollo frito? Es la KFCina. Una sustancia que estimula tus sentidos para detectar el aroma de la receta secreta o el crujir de una presa extra crispy a cualquier distancia. Es casi imperceptible, pero puedes sentirla recorriendo tu piel, tomando el control.
Sobre cada mordida de KFC, inunda tus sentidos con el festín ideal por $19.99. Carlos Vera, en un espacio de opinión crítico e independiente. Vera, a su manera. De lunes a viernes, 9 de la noche, y domingos, 9 de la mañana, por TC. Oiga, qué bien se siente este viernes chiquito, ¿ah? Estamos cargadas de información, ¿verdad, Priscila? ¡Jueves, no te aburras! Porque estamos aquí para moverlas sin hueso definitivamente y decirles absolutamente todo porque soy el mejor. Está mejor que nunca, señores. Ayer se me salía el corazón de ver a todos estos talentos nominados en Zona de Peligro. Maffer, usted corría peligro. Porque la dejaron hasta el último. 5 talentos estuvieron en Zona de Peligro. Pancho Molestina, Maki Long, Denise Angulo, Jocelyn Encalada y María Fernanda Pérez. Estos 5 shows fueron un espectáculo de primera. El jurado salvó a 3 de ellos y otras 2 quedamos hasta el final. Oiga, definitivamente gran expectativa y sobre todo los seguidores de cada uno de los talentos que en ese momento dieron alma, corazón y vida. ¿Saben qué? Mejor véanlo. ¡Peligro! ¡Estamos listos! ¡Las votaciones están abiertas! ¡Vota por tu favorito! La tensión sube en la Zona de Peligro y ellos tuvieron que pelear en la pista. Cristian Maki Long. Gitana, 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 tu pelo, tu cara, tu cara. Jocelyn Encalada. Siento una pena al corazón, siento una dulce pena que me acompaña donde voy, donde yo voy. María Fernanda Pérez. Angulo. Y Pancho Molestina en esta Zona de Peligro. La adrenalina en la pista. Cada uno de los artistas lo entregó todo en este escenario, pero no todos pudieron pasar de la Zona de Peligro. Ustedes salvan hoy de Zona de Peligro a uno de sus compañeros. Cristian Maki Long. Cristian Maki Long, salvados. El primer salvado del jurado. Por su evolución. Por lo que mejoró, salvamos a Francisco. Francisco por este gran trabajo. Salvado en este momento por el jurado. Yo salvo a Jocelyn. Jocelyn Encalada, quien continúa en carrera y no va a día de eliminación, es... ¡Póngalo! ¡Pantalla! María Fernanda Pérez con 56.7 continúa. Denise Angulo, directamente. En la eliminación tengo que dejar un pie, lo voy a dejar, pero no me van a sacar fácilmente. Denise Angulo es la primera participante que llega al temido día de eliminación. Para De Casa en Casa, Pili Vera. Así es, mi Pili, como tú lo dices, el temido día. Día de eliminación. Denise Angulo, en realidad, como ella dijo y le creo, ella es una mujer muy competitiva y dejará hasta una pierna en el escenario con tal de seguir luchando por este sueño. Así es, de la siguiente Zona de Peligro saldrá otra persona, otro talento y estos dos, esa persona y Denise Angulo pasarán a la gala de eliminación, quienes prepararán un show único, espectacular, un show nuevo, nunca antes visto, y se enfrentarán para saber quién de los dos continúa en la competencia y quién la abandona. Así que ustedes no se lo pueden perder. Hoy también tenemos espectáculos. Se abre la tercera ronda de ritmos, así que ustedes tienen que estar súper pendientes. 6 de la tarde, enganchadísimos, TC Televisión. Definitivamente, mi querida Maffer, saben que yo quiero destacar algo. Hay personas que en su vida han bailado, que ni siquiera en la fiesta temen hasta...
cuesta bailar porque los critiquen. Uno de esos es Pancho Molestina. Él se creía Alan, tipo Magneto en el escenario. Destaco mucho también a mi Maquilón, realmente, y a todos, absolutamente todos, porque detrás de cada una de las coreografías, chicos, hay un esfuerzo que ustedes no se imaginan. Muchos de ellos vinieron hasta con un poco enfermos, pero ellos dieron absolutamente todo, porque en la guerra, en la pista, señores, todo se vale. Sobre todo quiero recalcar, más allá de ganar, ellos están luchando por una muy buena causa. Así es, chicos. Yo estoy segura de que Denise hará un excelente papel como lo ha venido haciendo hasta ahora. Su show de ayer fue espectacular. Lamentablemente, uno de estos cinco tenía que pasar a la gala de eliminación. Le tocó a ella, pero yo sé que lo va a hacer muy bien. Y pues bueno, veamos a quién se va a enfrentar en esa gala de eliminación. Todo eso lo conoceremos después de esta tercera ronda. Mientras tanto, definitivamente, créeme, yo voy a estar hoy sentada en primera fila, porque qué gran expectativa, qué programa, día tras día, Soy el Mejor, es una cajita de sorpresas, no se sabe qué va a pasar. Se vienen ritmos nuevos, ay, mientras tanto, nuestro querido Emilio. La gente me pregunta, Pinar Gómez, ¿por qué está tan feliz? Y yo les digo, porque este lunes, pues, llegar el día de tu suerte, sí, señores. El día en que tu familia tenga más oportunidades y se lo puedes dar este 22 de marzo con el acumulado de 3 millones de dólares del Pozo Millonario. Dale a tu familia lo que necesita. Juégatela por ellos este lunes. Pozo Millonario, atrévete a soñar. Evan, ¿qué haríamos con 3 melones, papá? ¡Ay, ay, ay! Bueno, estar en familia a mí me encanta, me encanta. Divertirme en familia es lo máximo cuando todos nos reunimos. Comer en familia es lo máximo, es lo máximo. No olviden, de gusto es el atún que nos encanta. ¿Y qué más rico que preparar un rico almuerzo con atún de gusto? ¡Mmm! ¡Qué rico que es darse un gusto! ¡Atún de gusto! Lomitos de atún en aceite de girasol, fuente de omega 3, encuéntralo por tan solo $1.50. ¡De gusto! Es sabor que da gusto. Me encanta, la verdad. Y tengo miles de recetas con atún. Bueno, ahora Yasu, con los niños. Los tengo por acá, hipnotizados y preciosos. ¿Saben qué, chicos? ¿Quieren competencia? ¡Sí! ¿No se escucha? ¿Quieren competencia? ¡Sí! Solo un grito a las princesas. ¿Grito a las princesas? ¡Sí! ¿Y los príncipes? ¡Sí! ¿Y los príncipes no vinieron? Ah, ahí los cogí, no quieren competencia, pero tenemos que tener paciencia, paciencia. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué les pasa? Lo que pasa es que, mire, dije, vivan las princesas y ellas gritaron y los príncipes se quedaron calladitos. Ay, qué que no comieron bien, no comieron bien, ¿ah? Vamos a darle otra oportunidad. ¡Un grito a los príncipes! Bueno. ¿Cómo que le falta? Majo Menín, ¿qué tal los viste? Le falta un poquito, yo creo que a Mariaca les debe dar un poquito de comida, okay. Verduras. ¿Qué? Vamos calentando, ¿qué es lo que hacemos? A ver, vamos calentando, eso, hasta adelante, vamos. Calentemos porque se viene un mega baile que ya los chicos lo estuvieron practicando y me encanta porque agarran los pasos rapidísimo. Ok. Pulp, jugo de néctar con vitaminas B12, B6, C y sin preservantes. La fruta te hace bien. En Ecuador, los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte de personas entre 15 y 29 años. ¿Por qué hemos crecido sin cultura vial? Quedó un compañero con una pierna menos. Pero muchas veces uno va tan apurado que prefiere pasar por la calle. Y existe un procedimiento para aprender a los conductores que conducen bajo efecto de droga. Los tramitadores y las redes de corrupción siguen operando en las agencias de tránsito. Ahí la recuperación de puntos, sacar licencia, todo por la izquierda. Este domingo en El Informante por TC.
¿Pensando en comprar ropa nueva? Mejor, devuélvele la vida a tus prendas con el nuevo Perla Suavizante. Ahora con efecto rejuvenecedor de tejidos, que elimina motas y revive los colores con la mayor suavidad, haciendo que tu ropa se vea tan bien como se siente. Nuevo Perla Suavizante. Revive tu ropa. Cuando mi pelo crece fuerte, nada me detiene. Nueva línea Pantene Bambú nutre y crece. Su fórmula Pro Vitaminas con bambú y biotina nutre tu pelo contra la caída. Nuevo Pantene Bambú nutre y crece. Prueba también la mascarilla nutritiva con bambú y biotina. ¡Uf, qué calor! ¡Estoy sudando! ¿Eh? Relájense, solo hay que mantener la actitud crocante. ¿Qué es esto? Cornetto, cremoso y crocante. Cornetto clásico, ahora a 75 centavos. ¡Uf! ¡Mami, estoy perdiendo mis poderes! Ante una deshidratación por vómito y diarrea, elige Pedialyte Max 60, que gracias a su balance de componentes, rehidrata de forma rápida y efectiva. Y tiene más de 50 años de experiencia. Prueba sus diferentes sabores. Y fíjate que sea Pedialyte Max 60. Los síntomas de la alergia te separan de los momentos que importan. Alegra, potente y rápido alivio de la alergia. Que ayuda a superar los síntomas más fuertes. Con un alivio potente y duradero. Mantente fuerte y activo todo el día. Vuelve a disfrutar tus momentos con Alegra. Solo en Tía planifica tus compras. Aprovecha nuestros combos y descuentos. Arroz Mi Rey, 2 kilogramos. Pague 1, lleve 2. A 2,59. Wafer Mía, 190 gramos. Pague 1, lleve 2. A 99 centavos. Salchichas Perro Caliente La Europea, 600 gramos. A 1,99. Y recuerda que puedes comprar en www.tía.com.es. ¿Sabías que los virus y bacterias también viven en tu ropa? Por eso llegó el nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Su nueva fórmula elimina ácaros y el 99,9% de bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Porque hoy más que nunca, el mundo necesita de tus colores. Protégelos con el nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Tena Basic ahora es Tena Sleep Clásico, el pañal para adultos con incontinencia fuerte. Con cintas más anchas, mejor ajuste y tecnología 3X. Más sequedad, suavidad y seguridad. La calidad de Tena al precio que buscas. Se acumuló. ¡Se acumuló! ¡Se acumuló! ¡Son 3 millones de dólares del acumulado que sortea este lunes! ¡Pozo millonario! ¡Atrévete a soñar! La misión Manuela Espejo quiere dirigirse a sus 400.000 beneficiarios. Te hemos acompañado y atendido de manera integral a ti y a tu familia. Y lo continuamos haciendo durante la pandemia por COVID-19, entregando ayudas técnicas, kits de alimentos y de bioseguridad. Recuerda, para cuidar tu salud, mantén una distancia personal de 2 metros. Lava tus manos con agua y jabón frecuentemente. Misión Las Manuelas, un legado de humanidad, un compromiso que garantiza los derechos de las personas con discapacidad y la construcción de una sociedad más inclusiva. La misión no se detiene, la misión no termina, la misión continúa. Sembramos futuro. Autorización número 3095, CNE, Elecciones Generales 2021. ¡Váyanse! Váyanse a vivir sus vidas. Es lo único que pueden hacer para ayudarme. Sal. La Reina de las Flores. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, solo por TC. ¡No creo! ¡Que comience la fiesta! ¿Cómo dice la canción, amiga? Yo soy gallina fina. Es así con todas las letras y mayúsculas, dice María Fernanda Ríos. ¿A qué se estará refiriendo, mi querida Mafer? ¿Qué te parece si mejor demos la nota? ¡Sí! ¡Excelente! Ella decide con quién y cuándo. Escucho bien.
la mala más buena de Soy el Mejor. Sin pelos en la lengua, ya no quiere un hombre que la mande. No quiero amarrarme ni entablar una relación con nadie hasta no conocerlo bien, hasta no sentir que realmente él es el hombre que yo tal vez escoja para mi siguiente relación. Y empieza a ser el mandón, o sea, como que el papá, ¿no? Y es como que no hagas esto porque haces esto, o sea, es como que... Hello, tengo papá, no te preocupes, tú no tienes que decírmelo. O sea, no soy una niña tampoco, ¿no? Ni así te mantengan, tal vez. No. La persona que llegue a mi vida, una persona nueva que llegue a mi vida, tiene que ser una persona, un hombre, que tenga su vida propia. Que tenga sus cosas, que me deje mi libertad, que yo pueda hacer lo que yo quiera sin necesidad de sentirme atada a nadie. Pisado y bien pisado quedó el pasado. Es por eso que no cree en el matrimonio y su última relación la dejó curada. Es decir, no cree en un papel firmado. Nunca lo he creído. Si yo digo, ¿yo por qué me casé? No sé por qué me casé. Creo que estaba tan enamorada que sí me tuve que casar por amor. No hay nada, para de contar. Fue por amor, punto. Así como la vemos en su última sesión de fotos, María Fernanda Ríos quiere su libertad. ¿Cuántas veces te lo tengo a repetir? Yo no soy mujer de nadie, así que calma y frenesí. ¿Cómo? Yo jamás. Querida Mafer, ya para culminar, tú eres una gallina fina y sin duda alguna no para cualquiera. No para cualquiera y doy buen caldo. Pero, y esa gallina todavía está pollita. No soy pollita, ¿qué le ha dicho a ustedes que soy gallina? ¿Qué les pasa? Tú eres pichón todavía. Yo soy pichoncito todavía, yo soy palomita tierrera. Que quede bien claro, ella es una gallina fina, pero no para cualquiera. Para De Casa en Casa, Pili Vera. Ajá, no para cualquiera. Oiga, Priscila, a mí me llamó mucho la atención ese momento en el que ella dijo, quiero un hombre que tenga sus cosas. Flecha, ponga ahí. Como oiga, que dejó entre líneas. Imagínate, un hombre cositas. Que tenga sus cosas y que así me dé mi libertad. Al decir cosas, se refiere a una dependencia económica y emocional también, supongo, porque luego dice y que me dé mi libertad. Ella no quiere un hombre que quizás, no se sabe si en el pasado, estaba muy pegado a ella, que dependía económicamente y emocionalmente de ella. Ahora, si es que encuentra un hombre, quiere un hombre que la deje ser libre. Me toma en sus brazos y lo olvido todo. Es así un hombre que necesita a María Fernanda. Dejó muchas cosas entre líneas. ¿Verdad? En realidad, como yo soy muy mal pensada, voy a decir lo que ha tenido. ¡Ay! Muy mala experiencia en el amor, incluso ay, ya estando casada. Está disfrutando realmente la soltería. ¿Saben qué? Hay muchas personas que dicen, qué desgracia, me divorcié, pero realmente ella lo ha tomado de otra forma. Está hablando de libertad. En algún momento te la coartaron, María Fernanda. En algún momento te prohibieron que de repente hagas este tipo de fotos, porque yo nunca te he visto así. Uh-huh. Yo jamás te he visto mostrando sensualmente la parte de arriba. ¿Tú crees que ella, dentro de su carácter y personalidad, se haya detenido por un hombre en algún momento? No lo sabemos, sé. Definitivamente. Pero te comento algo. Ella está viviendo otra etapa. Y realmente que ahora venga y se destape, realmente es porque tiene la libertad. Se siente así, libre. Y por eso ahora no quiere ninguna atadura. También me atrevo a decirte, María ajá, Fernanda. Ay. Ya te voy a decir algo. Tú estás ya en otra etapa y entre más uno está en otra etapa, se vuelve más exigente. Eso es lo que te está pasando. Ya quizás no quieres limpiar o botar esos pañales. No ahora, quiere no peladito, quiere un hombre. Quiere un hombre y un hombre hecho y derecho. Así que, Mafer, me parece muy bien de tu parte. Oiga, pero van a tener que hacer fila y esperar bastante, porque Mafer Ríos es una mujer decidida. ¿Qué? Una mujer guapísima, empresaria, que no necesita de cualquier muchachito. Ella quiere un hombre de verdad, así que agarre su asiento y espere. ¿Sabes qué? Voy a refutarte en algo. La mujer que ya está en la etapa que está María Fernanda, en realidad, cuando se muestra de esta manera como que un poco... agresiva. Ruda. Quiere más bien
que la traten como una reina, como ella ya se lo merece, porque ella ha trabajado tanto que en un momento determinado dice, bueno, ya lo logré donde yo quería estar, estoy al nivel donde estoy, realmente necesito a alguien que me complemente. Que esté a la altura. Una mujer siempre necesita sentirse querida y amada. Que te mantengan, no ir a mantener, quizás, ¿no? Que le sucede a muchas personas. Así que mi querida María Fernanda Regia, muy bonita y me encanta verte así, libre, como el aire. Éxitos para esta gallina fina que dice ser pollita aún. Mientras tanto, Emilio. Se viene el vacacional, señoras y señores, y para esta primera prueba, quiero que alguna de mis compañeras decida venir acá para hacer la demostración y ver quién me puede ganar a mí, porque yo soy experto en esta... Es solamente para ganarte, nada más. Sin llamarla, a ver, venga. Tú me dices que quiere volver a saborear la derrota. Vea, esto es así. Se hace el conteo. 3, 2, 1. Usted viene, se para por aquí, viene por acá, tac. Y con la paleta tiene que encajar. ¿Dónde? ¿La pelotita? ¿Dónde, dice? ¿Dónde? Aquí, pues, señor. Pero no tengo pelotita, no tengo pelotita. Pero espérate. Espere, doctor, espere. Espérate, no es ahorita. Eso es cuando ya... No, eso es cuando ya venga, sin practicar, venga. Ya, vaya. Vamos, venga. Ahora sí, haga el conteo. Usted, Camila, haga el conteo. Diga, arrancamos en 3, 2, 1, ahora el vacacional. Bien, pues, ¡pon! ¿Quién va tomando la vida? ¡Bien! ¡Pokémon! ¡Y le ganamos! ¡Señor Emilio! Un ratito. Yo quiero dejarle algo en claro. Un ratito. Jorge Emilio. Escúchame, ven acá. Esto es un juego para niños, papito, para teenagers, para jóvenes. Es un ratito. Como yo. Papito. Tienes que ponerme la pelota aquí para yo poder entrar. No le eches la culpa a Polito. No, amigo. Está listo. Ya está. Estamos con los niños listos que van a arrancar. Ellos sí lo van a hacer bien, ¿no? Como Emilio. No. ¿Sabe qué? Yo sé perder. Me ha ganado. Está bien. En buena ley. Una, al fin. Los chicos están listos para arrancar. Dele usted la voz cantando, entonces. ¿Están los chicos listos? ¿Preparados? Y vamos a salir en 3. Vamos a ver cómo le van a los peques. Arranca por un lado Dylan y por el otro lado Despacio. Está con nosotros el Despacio. Equipo celeste y el equipo rojo. Vamos a ver ya. Tocó Dylan. Muy bien, arranca. Usted no puede ir. Elisabetta, todavía no sale. Venga para acá. Ahí está. Es cuando salga, señores y señores, va la ventaja. Para yo el creo que los rojo. Chicos lo están haciendo muy bien. Les falta un poquito más de estabilidad en la paleta. Pero lo están haciendo excelente. Están intentándolo hasta el cansancio, porque de eso se trata, de la perseverancia de los chicos. ¡Oh, dos! Gana la ventaja nuevamente el equipo rojo. Vamos ahora, Dylan. Vamos, Dylan, dale. Ah. ¿Qué pasó? Ya no tiene que ser conmigo, pues. Dale tú, dale. ¡Lleva ventaja! Dos. Lleva el equipo rojo. Vamos a ver qué pasa con el celeste, que aún no puede. Está tipo yo. ¡Uy! ¡Sí! 3-0. Muy bien, Aidan. Muy bien. Este equipo está avanzando súper rápido. Vamos por el tercer participante. Ella es Arelis, quien está saliendo en la competencia con todo. El equipo rojo tiene gran ventaja. Todavía no sale del cero el celeste, señoras y señores. El celeste aún no puede. ¡Oh, no! ¡4! ¡Se les viene la mañana! ¡Se les viene la mañana al equipo rojo! 4-0, señores. ¿Qué está pasando? ¡Ay, ay, ay! No es el día del equipo celeste. No, muy fuerte. ¡No! ¡Qué pena! Elizabeth está bravísima.
¿Sabes? Dile algo a tu compañero. Que yo ya quiero hacer ya. Tum, 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 tum. Ya quiero ir. Ya. Yo ya estoy preparada. Yo ya quiero. Pero dile que se concentre. ¡Concéntrate! Eso, concéntrate, le dice. No sale del cero, ay, ay, ay. Se va a acabar el tiempo, señores. No puede ser. También está teniendo problemas Priscila, pero tiene una ventaja de 4. ¿Qué pasa, Josué? Concentración, estoy concentrado. Está concentrado, ok. Profesor, denle algún consejo, profesor. ¡Uy! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Ahora sí, dale! ¡Dale, Dylan, dale! ¡Sube, Elizabeta! Y le dijo, concéntrate. 5-1 ganando el equipo rojo. Elizabeta, no es que te quiero poner nervioso, pero estamos entrando en el último. Último minuto de competencia. Muy bien, Elizabeta. Toca la campana, Elizabeta. Toca la campana. 5-2. ¿Será posible que en este minuto logren romper el maleficio y logren llegar a empatar al equipo rojo? Es medio complicado. Muy bien, Dylan toca la campana. Se alejan 6-2. Viene Camila con Style. Casi Camila, se acaba el tiempo. Les quedan 24 segundos y en retroceso. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos, Carlitos? Estamos entrando en el conteo regresivo de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acaba. Y los ganadores son los del equipo rojo, el equipo de Eidan. El equipo de Eidan gana. ¡Bien! Eidan, vente para acá. ¿Estás feliz? ¡Sí, claro! Oye, pero no es que ganaron, los aplastaron 6-2. ¡Wow, sí! Y ellos son los dos. Y José, que se tardó bastante. Sí, opa, entre Elizabeta Brava. ¿Qué pasa, Elizabeta? Josué. Opa. Hey. Josué. Claro, Josué se demoró mucho tiempo. Ella hizo, mira, de una piu, y encajó. Sí, y ahí él. Concentración. Pero no te valió porque el equipo de Eidan ganó 6 y ustedes solo hicieron 2. Bueno, si yo hubiera hecho todo ahí, yo hubiera ya hubiera tenido 7, 8, 9, 10. Sí, pero hubiera tenido 0. Sí, pero si mi abuelito hubiera ido al espacio, hubiera sido astronauta. En todo caso, el equipo de Eidan es el que gana el primer juego del día de hoy. ¡Aplausos para el equipo rojo! Pero tú en casa, ahí está la mirada matadora de Elizabeta. Tú en casa también puedes participar. ¿Cómo? En arroba de casa en casa. Hay un zapa de letras. Juega con nosotros, comenta y automáticamente podrás ganarte este visor de realidad virtual. Me lo voy a colocar para que veas. Hoy en vivo vamos a sortearlo, ponlo. ¡Wow! ¡Aguanta! ¡Ahí está! ¡No lo puedo creer! ¡Arroba de casa en casa! ¡Fenomenal! Este puede ser tuyo. Voy a decir una cosa. Dime. Ahora ya desempatamos a la tía Michela. Así es, ya le ganamos a la tía Michela. A ver, yo quiero para desestresarme. A ver. Desestrésate mientras vamos con Mariaca, que nos va a preparar algo rico de comer. ¡Abuelita! La bella Mariaca, mi bella Mariaca. ¡Vamos! Vamos a empezar con ella, diga. A ver, vamos a hacer ahora el refrito para este rico plato. Ponemos, ya tenemos dorado el cerdo. Y entonces vamos a poner la cebolla. Cebollita. Ya, muy bien. ¿Cómo suena eso, señores? Dígame. Y vamos a poner pimiento verde. Pimiento rojo. Pimiento rojo. Eso. Excelente. Vamos, dale flecha, rico. Y eso. Vamos a refreírlo todo. Y vamos a poner el ajo. Ahora bien, mientras que esto se va cocinando, yo aquí
¿Qué vas voy a hacer? A ir mezclando todo esto que tengo aquí. El jugo de la piña. Que es lo esencial, diría la gente, ¿no? Para ¿ya? el agridulce. El jugo de la piña para hacer el cerdo de agridulce. Dulce. Vamos a poner salsa china. ¿Esa cantidad está bien? ¿Cómo está el cual? Sí. Ya tiene las medidas en la... Ya está todo. Vamos a poner la salsa de tomate. Le vamos a poner un poquito de azúcar. Rico. Este, un poquito de maicena. El ají. Lo que le gusta a nuestra productora. Ajá. El ají. El y mezclamos, picante. Tenemos esto ya todo mezclado acá. Vinagre blanco. Ahí, tenemos todo esto mezclado. Porque eso es lo último que le vamos a agregar nosotros a nuestra salsa. Y Bella, ¿cuánto tiempo es refrito? Ya mismo está. Vamos a poner las zanahorias que vamos a servir con este cerdo. Y si me pasas el cerdo... Le paso el cerdo. ¡Qué rico! Mire, flecha, rico. 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 Qué rico. Bueno, ahí vamos a ponerle aquí el cerdo. Y Bella, ¿y no se le va a desbaratar la carnecita? No, no. Ya está todo calculado de usted, ¿verdad? Todo está fríamente calculado. Con la mejor. Mi Bella Mariaca, todo calculado. Ahí está. ¡Rico! Vamos a poner... ¿Y dónde pueden encontrar esta receta? Todas estas recetas las pueden encontrar en @decasaenCasa, la sazón de Mariaca. Así que por ya favor. Saben. Por favor. Sí, pásenme los pedacitos de piña. Tenga. Le vamos a agregar los pedacitos de piña ahora. Y Bella, ¿qué ayudante más quiero? Ya no... ¿Qué ayudante que tengo, Dios mío? Sí, bien, siempre. Y aparte de eso, baila. Ya, hoy bailo, señores. Hoy bailo. Hoy bailo. Y ya le agregamos la salsa que teníamos acá. Qué rico. Rico. Y pueden ustedes buscar ya está, la ya receta está. Señora y señores, en las redes. Ya está en redes. @decasaencasa. Miren qué rico luce. Espectacular. @decasaencasa. Lo puede acompañar con una pasta. Una pasta china le queda riquísimo. O como ya yo les dije, lo hacen más pequeño y se lo comen como tacos. Qué rico. Muy bueno, bien. Yo con arrocito está bien, ¿sí puedo? ¿Con arrocito? Tú, arroz con todo. Arroz con todo me toca a mí porque tengo que bailar bien, tengo que estar bien alimentado. Y aquí lo vamos a ir dejando cocinando, ahí. Ok. Miren qué rico luce. Muy rico. Y fácil de hacer, porque realmente ha sido fácil. Yo ya aprendí de todo, ¿sabes? Sí, ya aprendiste. Entonces, ¿y ahora le pasamos a dónde? La Yasu. ¡Yasu! ¿Cómo estamos, Yasu? Estoy recontra qué feliz. La buena nutrición es prevención. Por eso yo tengo mi yogur Tony, que me encanta. Único con lactobacilos GG. Óigame, uno de los probióticos con más estudios en el mundo que avalan soporte a la salud y me encanta. Y disfruta de esta increíble variedad para acompañar tu rutina de ejercicio. Tenemos yogur Tony griego y Tony 100 para tus snacks, Tony Mix y yogur bebible. ¡Qué rico, qué delicioso! Yogur Tony natural como ingrediente, obvio, para tus recetas. Activa tus defensas y recuerda que la buena nutrición es prevención. Eso es Tony, único con lactobacilos GG. Y me encanta. Anita. Canta, Miki, y Yasu comparte los consejos. ¿Te has encontrado con alguna vez con alguna amiga que tú le preguntas qué hiciste? ¿Estás flaca, regia? Te dice, nada. Oye, pero si te, se te han ido las manchas de la cara, no tienes imperfecciones. ¿Qué te has puesto? Nada. Nunca se ponen nada. Egoístas, compartan los secretos. Yo todos los días comparto mis secretos para imperfecciones, para manchas. Nada mejor que los jabones del Dr. Peña. Me encantan. Porque mira, tiene una variedad impresionante de jabones. Y todos y cada uno de ellos obra de una forma increíble en tu cutis. Porque desinflama, cicatriza, ayuda a regenerar células, ataca granos y espinillas, antibacteriano, antihongos. Es impresionante. Es obviamente un producto de laboratorios neofármacos. Por eso, como yo no soy egoísta, te cuento mi secreto. Hoy, Marky Sauso. Marky Sauso, para verrugas, imperfecciones, lo que tengas en el cutis, manchas, hazme caso. Yo sí lo comparto contigo. Señores, estamos de vuelta con más. Gilda, qué gusto verte. Ya estamos listos, los chicos ya están preparados, ya hemos estado ensayando, han estado calentando, todo perfecto para ponerle full energía a esta mañana. Yo los voy a presentar apoteósicamente, pero antes déjame decirte que este visor se va a ir a tu casa hoy. Sí, hoy, antes que se acabe el programa, se va a ir. ¿Cómo? Fácil, entras en @decasaencasa,
concursas con nosotros en el Sopa de Letras, comentas, interactúas y automáticamente este visor de realidad virtual se puede ir a tu hogar. Así de fácil y sencillo, ya lo sabes, Ecuador. ¿Quieres llevártelo? Arroba de casa en casa. Y ahí está la gráfica que te comentaba. Juegas el Sopa de Letras, comentas, interactúas, das like y automáticamente escogeremos en vivo al ganador y se llevarán este visor de realidad virtual a tu hogar. Y ahora sí, flecha. Increíble. Música de show. Atención. La tía Gilda y el ejército del vacacional. Preparan. Con las manitos así. Este TikTok para todos ustedes. Vamos, chicos. Ahora. Ponga la flecha. Tu snack favorito y verás cómo explotan los sabores que te encantan. No es animal. Ella intentará eliminar todo lo que tenga que ver con Jesús. Cuando todo parecía terminar, poco a poco van cayendo de a uno. Juan, discípulo de Jesús. Él encontró su destino. No recibiremos enseñanzas ajenas a las de Jesús. Su vida ha sido un ejemplo inolvidable para todos nosotros. La historia épica del discípulo más amado. Juan Apóstol, este sábado 7 de la noche, solo por TC. El plan vacunarse para adultos mayores continúa. Si eres adulto mayor con discapacidad o jubilado o recibes el bono del MIES, serás registrado automáticamente a través de las bases de datos de las instituciones del Gobierno Nacional. En el proceso de vacunación contra la COVID-19, recibirás un mensaje de texto a tu celular y un correo electrónico para confirmar que estás registrado. Y en los próximos días te informaremos el lugar, la fecha y la hora de tu cita de vacunación. Arrimemos el hombro por nuestro país. Sembramos futuro. Autorización número 3125, CNE, Elecciones Generales 2021. Estamos aquí con el doctor Montoya para hablar sobre desinfección. ¡Hola! Isabel, ¿nos muestras con qué desinfectas tu hogar? ¡Ay, pero eso está súper amarillento! ¡Ay, ¿tú confías en este cloro? Sí, mientras más amarillento, más desinfecta. Ese es un mito, Isabel. El color intenso del cloro informal podría ser colorante para disfrazar su concentración y, por tanto, no desinfecta. En cambio, con cloros, sí tiene desinfección garantizada. ¿Y tú? ¿A qué cloro confías la desinfección de tu hogar? Clorox, el cloro número uno del Ecuador. Bienvenidos al reino de las salsas. Si eres un salsa lover, llegaste al lugar donde tu creatividad no tiene límites. Aquí la imaginación se desborda. ¿Ambrochetas? ¡Claro que sí! Piqueo para panas con un poquito de esto. Y otro poquito de esto. ¡Uf! ¡Me pido esa, bro! Arroz con pollo y caritas con salsa. A ver esa sonrisa. ¡Eso! Dale rienda suelta a tu creatividad. Explora y disfruta. Este es tu lugar, Salsa Lover. Bienvenido al reino de las salsas. Maggi, 50 años disfrutando lo rico de vivir. Nestlé, a gusto con la vida. De pequeña te enseñaron que las morenas no pueden ser rubias. Que una profesional no podía tener el pelo pasando la cintura. Que una mujer tiene que ocultar sus canas. Que el pelo corto era de hombre. Que con el pelo de este color no pareces responsable. 8 de cada 10 mujeres se sienten juzgadas por cómo lucen su pelo. Hoy creemos que es hora de lucirlo como tú quieras. Tu pelo, tu elección. Cada cabello es diferente. Dove tiene distintos niveles de cuidado para cualquier tipo de daño. Continuamos con las estadísticas de la provincia de La Suay. Ramírez, ¿usted qué opina? ¡Ah, se fue el internet! ¡No, se quemó! Oh, 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 oh.
Con dos Finalin Forte cada 6 horas, el dolor de cabeza mantiene su distancia. Recuerda, toma Finalin Forte. Si las molestias persisten, consulta a su médico. Desde el desayuno, yo confío en Pulp para darle a mi familia lo mejor. Porque Pulp tiene vitaminas B6, B12 y un alto contenido de vitamina C. Además, no tiene preservantes. Pruébalo en sus riquísimos sabores. Naranja, manzana, durazno y mango. A mis hijos les encanta. Todo el día Pulp. Nutribela. Nuevo tratamiento Nutribela cauterización puntas. Mi amor. Ay, ma, hoy tengo una fiesta y mi pelo está horrible, lleno de orquídeas. Aquí dice que tengo que cortarlo. No, Nutribela. No lo cortes. La solución es la cauterización. Mira. ¿Piensas que lo único que sirve para las orquídeas es cortarte el pelo? Ahora llegó la cauterización, un tratamiento de moda en peluquerías que rellena las microfisuras del pelo para prevenir y reparar las puntas abiertas. ¡Wow! Y ahora este increíble tratamiento te lo trae el nuevo Nutribela cauterización puntas. Nutribela cauterización puntas incorpora un poderoso cauterizador que se une a su exclusiva fórmula de 10 ingredientes, previniendo y reparando las puntas abiertas, porque rellena las microfisuras del pelo, evitando las horquillas para que no lo cortes. Ma, usé Nutribela y mira, estoy lista para la fiesta. Mi amor, tu pelo está hermoso, suave y brillante como el tuyo. Mejor que el tutorial, el consejo de mamá. Con Nutribela, tu pelo como de peluquería todos los días, por tan solo 50 centavos. Todos estamos expuestos a contagios y enfermedades, y nuestro sistema inmunológico cumple un papel fundamental para protegernos. Por eso es importante fortalecerlo con 2 cucharadas al día de Triple C Forte, una poderosa fórmula de 1000 miligramos de vitamina C, vitamina D3 y zinc, 3 componentes que actúan como línea de defensa inmunológica para proteger tu organismo de virus y enfermedades. Porque familia protegida vale por 3. Triple C Forte, la fórmula más efectiva para cuidar tu salud. Un producto de Nature's Garden. Se acumuló. Se acumuló. ¡Se acumuló! Son 3 millones de dólares del acumulado que sortea este lunes. Pozo millonario, atrévete a soñar. Tres características que los definan a ustedes como personas. Intenso. No, pero intenso. Mentira, que levante la mano este sábado 11:30 de la noche por TC. Qué bonita es esta vida, señores, y más bonita cuando los peques se divierten y compiten con nosotros acá en el vacacional. Qué chévere que la están pasando. ¿Te estás divirtiendo tú en casa? Sí, lo veo reflejado. ¿Estás contento? ¿Estás feliz con nosotros? Es arroba de casa en casa. Nos puedes chequear también por arroba de casa en casa y puedes ganar estos increíbles visores a través de Facebook Live. La competencia se puso buena. 6 para los rojos, 2 para los celestes. El día de hoy, tengo que aceptarlo, María Fernanda Pérez me ganó, pero fue cuestión de suerte. El pulso no es lo mío. Lo mío es el baile. Señores, continuamos con más y en este momento, la Mater, Ana Bulovacic, con buenas recomendaciones. Ay, no sé si se han dado cuenta, pero hay toda una movida, una generación que quiere consumir alimentos supremamente saludables, diferentes, alternativos. Así conocí yo, la verdad que debo reconocer que fue a través de Ana Paula que conocí a toda esta generación de gente que quiere consumir cosas diferentes. Ecolop es la propuesta que tenemos para ustedes, innovadora, hechos, productos hechos a base de vegetales, libres de lácteo, contenido animal, impresionante. Ecolop tiene una gran variedad de productos, ¿eh? No son quesos, yogur vegano, que se los he presentado varias veces. La última innovación que está buenísima, que es la no es carne. Quiero que los pruebes. Ecolop, viva la vida sana. Unos sándwiches que salen de acá, ¿eh? No es queso mozzarella, pero también lo encuentras como cheddar. Es una cosa de loco, ¿eh? Bueno, y el yogur vegano que es fuera de serie. Por eso no se mantiene regia. No puedo más, yo sí lo dije, por favor. Mándalo de vacaciones. ¿Saben qué? Esto es importante. Todos hablan de los mejores precios en supermercados aquí. Mujeres, compruébalo. Y si de precios hablamos, Colorada, atenti, porque detergente de 1800 ml a 3,69. Papel higiénico por 12 a 6,79. Me encanta, compañero. Aceite de 1 litro, déjame decirte, a 2,88. ¡Qué increíble!
margarina de un kilo a 3,39. Y ahora sí, digámoslos al unísono y con la voz cantante suya, Supermercados Aquí ahorra más. Y vive mejor. Robert, baila, baila, baila. Cosas que salen mal, como el baile de Emilio, hay cosas que salen bien, porque cuando el amor es verdadero, todo lo puede, todo lo soluciona y todo lo logra. Así que Audi y Gisela llegaron al altar. Sorprendieron a todos, porque ya saben, ojos que no ven, Instagram que te lo cuenta. Y así lo hicieron público para todos sus seguidores, esta gran noticia que ya habría sido anunciada, pero no habrían dicho fecha exacta. Estos tortolitos dijeron, sí, acepto, Miami, Ciudad del Sol, véanlo. Hasta que por fin el cantante Martín Galarza, más conocido como Audi, y su novia Gisela Flores se casaron en una unión repleta de amor. Desde la ciudad de Miami, aquí les presentamos los detalles en donde ambos se juraron amor eterno. Quiero que sepas que te seré fiel hasta el fin de nuestros días. A tu lado siento que puedo tocar el cielo y partir, y a partir de ese momento prometo ante Dios de este momento hacerte feliz sobre todas las cosas. Prometo honrarte, animarte, apoyarte y caminar juntos de la mano. Ante Dios y la patria, que te amaré y con este anillo sello tu compromiso. Ya no aguantábamos más, ya queríamos casarnos, ya quería ser el señor de Flores y ella la señora de Galarza. Y realmente ha sido muy bonito, muy bonito. Como le dije ayer, no, o sea, no es la boda, o sea, la ceremonia que le prometo que les vamos a dar en el próximo año, pero realmente ya no podemos estar más tiempo sin llamarnos señor y señora de Galarza. Súper nerviosa, me imaginé sentirme así en ese momento. Aparte me sentía súper contenta, feliz de estar aquí con el hombre que amo, que adoro. Fue súper mágico, como lo mencionamos, fue algo súper pequeño. No estuvieron aquí físicamente, pero estuvo toda mi familia, la familia de Martín, nuestros amigos, vía Zoom, y fue increíble, fue una experiencia súper linda. ¿Baby para cuándo? ¿Ya tienen planificado? En dos años. O sea, yo ya tengo uno ahí avanzadito ya. Muchísimas gracias y que iban los esposos. Un besito, por favor. Ya no, casados, por favor, un beso. Ya me quedo con la mitad de ella. Ya me quedo con la mitad de lo de ella. Porque ahora son una sola carne. Venían ya hace mucho tiempo planificando esta boda, pero me encanta de la manera como lo hicieron, discreta, con muy pocos invitados, diciéndose en realidad que ya no aguantaban más estar así y decidieron decir sí, acepto ante la ley del hombre. Prepárense porque el eclesiástico va a ser aquí en Ecuador en este año. Ojo, voy a aclarar algo, ciertos comentarios en las redes sociales. Ella se casó enamorada, no se casó embarazada. Hay muchas especulaciones, así que mucho cuidado, porque directamente nosotros hemos preguntado a la fuente. Señores, se llama amor, amor real. Ellos ya amor lo habían de verdad dicho hace tiempo, que estaban comprometidos, que iban a casarse, entonces yo no creo que el embarazo dure más de 9 meses. Así que, señores, entendamos que hay parejas que se aman y que quieren sellar ese pacto de amor. Este es un gran ejemplo. Gisela y Audi, Martín Galarza, llegaron al altar, llegaron a poner su firma, esa es su huella, y pronto se casarán también el eclesiástico ante la ley de Dios. Qué hermoso ver que pudieron compartir
compartir este momento junto a todos sus amigos y familiares vía Zoom. Y pues bueno, pronto ya podrán compartirlo así, piel con piel, para bailar, para pachanguear, para celebrar que están juntos desde hoy hasta el día de su muerte. Así es, y en realidad esta es la nueva modalidad, ¿no? De que algunas personas no pueden estar presentes, pero bendita sea la tecnología que nos hace unir y sobre todo vivir y vibrar con estos momentos. ¿Sabes? Yo quiero resaltar algo. Esta parejita ha pasado por altos y también bajos, pero lo importante es que aquí ha triunfado sinceramente el amor. ¡El amor! Desde que Martín Galarza, Audi, le propuso matrimonio y le entregó el anillo de compromiso, definitivamente yo dije, se casa porque se casa. Así que felicidades, chicos, los estamos esperando. Oye, ¿y sabes qué? Hace poco Martín fue abuelo. También, imagínate. Había, sí, qué bonito, ¿qué? Regalo, qué bonito momento. Y ya momento. Pronto vendrán también los niños, porque dijeron que en 2 años seguramente llevan a tener un bebé. Vienen antes. Felicitaciones para Martín y para Gisela, que vive el amor. ¡Que vive el amor, Yasú! Quizás en algún momento nos sorprendas con eso. Anita, ¿qué consejos también nos podría dar a los recién casados? Yo te digo una cosa, a mí me encanta esa parejita, pero además debo decirte algo. Uno se puede casar embarazada y enamorada, porque se supone que si te embarazaste, ¿por qué te enamoraste? ¿O no? Ah, ya, ya. No es el caso, no es el caso. Cambiando de tema, yo te hablaba de esa generación que lo quiere cambiar todo. Bueno, esa generación que quiere reciclar, que piensa en ahorrar, en fin, que ve las cosas con otra óptica, que tiene clarísimo que el planeta necesita más de nuestra energía, que cuida las luces y las apaga, lo que no utiliza, que prefiere utilizar bicicleta, no sé, en fin. Una generación que toma conciencia, el planeta necesita más de ti y por eso la nueva Avena True llega a ti como parte de esta nueva generación de alimentos sostenibles y me encanta que sea parte de Casa en Casa. Es impresionante porque hay toda una movida. Todo el mundo busca salud y busca cuidar el planeta. ¿Por qué no cuidar tu vida? Pues, Yasú, querida. Yo por acá estoy sumidista. Ahí está. Afloja la pantalla, Yasú. Yo porque puedo, como Rojo Menestra, Caldebol y Seco Chivo, pero pH sin maceración es mi secreto, no se diga más, para hombres y mujeres mayores de 18 años con obesidad, triglicéridos altos, los cálculos renales, estreñimiento, hígado graso, diabetes, componentes naturales porque tiene que ser natural, uña de gato, flor blanca y chanca piedra, no se detenga a comer lo que más le encanta, pero eso sí, ojo, cuídese con pH sin maceración, este es mi secreto y me encanta compartirlo con usted para que esté buena por fuera, pero lo más importante, que esté sanita por dentro. Y aquí estamos con los peques sentaditos disfrutando el programa y también diciéndoles, Gilda, que el día de hoy lanzamos los visores. Hoy regalamos los visores a la gente que está en sintonía de Casa en Casa y que también está escribiendo en arroba de Casa en Casa y está participando con nosotros. Me parece increíble. Por ahí veo la interacción de todas las personas en las redes sociales. Qué lindo ver que están conectados, que se están divirtiendo con el programa. Créanme que nos llena de mucha, mucha alegría. Gracias, totales. Y vamos a hacer en arroba de Casa en Casa el sorteo en vivo. Aquí sí, aquí en vivo y en directo. Para regalar el visor en realidad virtual, arroba de Casa en Casa. Juega el Sopa de Letras, falta poquísimo. Y ese visor puede ser tuyo y se puede ir a tu casa. Pulp, jugo de néctar con vitaminas B12, B6, C y sin preservantes. La fruta te hace bien. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Dubit.net. Sembramos futuro. Autorización número 3038, CNE, Elecciones Generales 2021. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Está
Estar lejos de quienes quieres, aprender a moverte desde casa y adaptarte a un nuevo estilo de vida ha sido todo un reto. Para esos momentos en que el estrés aparece con un dolor de estómago, elige Buscapina, que regresa para quedarse y con su doble acción alivia el espasmo y el dolor a partir de 15 minutos. Confía en tu estómago, confía en Buscapina. Globo ahora es Pedidos Ya, la app de delivery número uno de Latinoamérica. Y tal vez eso no te sorprenda porque aún no nos conoces. Por eso llegamos a Ecuador con miles de sorpresas para que puedas disfrutar en tus pedidos de supermercados, restaurantes y también en tus envíos de mensajería. Bájate la app y sorpréndete con la mejor experiencia de delivery. Pedidos Ya. Llegamos. En Coral Hipermercados lo tenemos todo y más barato para el regreso a clases. Por cada $20 en compras participa y gana 5 tablets y 5 laptops para aprender más y conectarte mejor. Te esperamos en nuestra amplia papelería. Todo en moda, electrónica de última generación, supermercado, accesorios y mucho más. Disfruta todo el sabor de tu Frutaris de 2 litros por solo $1. Frutaris, frutamente refrescante. Fabulosa alternativa al cloro 3 en 1. Te da protección antiviral y antibacterial, eliminando el 99,9% de bacterias y virus de COVID-19. Fabulosa alternativa al cloro 3 en 1. Hace feliz a tu nariz. Ahora también en Lavanda, que ayuda a proteger tu hogar del 99,9% de bacterias y virus de COVID-19. Siembra por contrato, para nosotros los agricultores nos parece bueno. Ahora tenemos semilla calidad y se nota la diferencia. Ahora sí estamos capacitados en nuestros cultivos. Cervecería Nacional, adoptado de maquinaria agrícola. El tractor, cosechadora, con sus debidos implementos. Que la Cervecería Nacional les va a hacer sembrar y directamente le entregan a la cervecería. La comercialización, que es un precio justo y que lo llevan todo el cultivo. Valle Cervecería Nacional. Tío Nacho se sigue recomendando de pelo en pelo. Siempre quise tener el cabello más claro, así que probé Tío Nacho Aclarante y me dio un brillo natural increíble. Tío Nacho Aclarante con manzanilla y extracto de jalea real aclara gradualmente el tono, dando una iluminación de aspecto natural. Tu cabello brillante, suave y con reflejos rubios. Para aclarar, Tío Nacho Aclarante. Tío Nacho, resultados de pelo en pelo. Energía más inmunidad no te pueden faltar. Energía para eso que te gusta. E inmunidad para hacer lo que te encanta. Energía para los momentos que te apasionan. E inmunidad para vivir más momentos que te emocionan. Energía para dar más abrazos. E inmunidad para nunca dejar de darlos. Dale más energía a toda tu familia y fortalece su sistema inmune con Pharmaton Kiddy, Pharmaton Vitality y Pharmaton 50 más, que tienen las vitaminas y minerales que necesitas para lo que quieres y para lo que quieres más. La Promesa. Estreno este martes 23, 8:30 de la mañana, por TC. ¡Qué locura que se armó con la competencia de los peques en el vacacional! Me encanta la diversión de los chicos, para que vean que ellos son pilas, ¿eh? Compañero Emilio, déjeme decirle que usted le dieron paliza, la Pérez le dio la paliza en ese concurso. Pero ya estamos viendo, ¡miren! ¡Qué velocidad! Por favor, solamente se lo dije así, con alegría. Diversión es de casa en casa, tu única casa, TC mi canal. Ese es el 10, por favor, Anita. Ya fueron a la cuenta, vengan conmigo, a la cuenta de casa en casa, vieron lo bonito que bailé. Ah, en Instagram. Es impresionante. Oiga, fuera de broma. Sí. La señal. La señal es bonita. La cobertura, la velocidad. Lo hice en el corte comercial. Bueno, yo estaba viendo. Estaban haciendo ellas, sino que Emilio y yo decidimos ponerle ese toque. Yo estaba viendo justo el video de Instagram, sale su video que está buenísimo bailando. Es que, ¿sabes qué, Anita? Yo puedo enviar notas de voz. Puedo enviar mensajes. Puedo hacer mis historias. No, pues yo voy a agarrar ese video y lo voy a subir a mi cuenta. Claro, eso pues. Pasa cuando hay cobertura y velocidad de verdad. Tenemos gigas de verdad y me encanta. Consejo sano, cámbiate a Claro, por favor. Porque con Claro tú puedes más. Cobertura y velocidad de verdad y gigas de verdad. Disfrútala, cámbiate a Claro ya, cámbiate ahorita. Hagan el favor de ponerle me gusta. Oye. No pongan, si no los bloqueo. Bien, ve, y pónganle en todo, no se colapse. Eso, esto es de verdad. Lo puedo disfrutar, me encanta Claro.
gracias, gracias. Nada de preguntar la edad, que los bloqueo. Oiga, mire con que la gente se ríe, le gusta. El Ecuador que tú necesitas para tu familia está ya. Este lunes, Ecuador, ¿sabes por qué? Porque este lunes se van los 3 millones de dólares. Señores, 3 millones de dólares. ¿Qué harías tú con ese billetito que te cae? Gracias al Pozo Millonario. Atrévete a soñar, sorteo 22 de marzo. 3 milloncitos. ¡Ay, Chuchito! Que sea como dice Héctor Lavoe, pronto llegará el día de mi suerte. Chicos, y ahora sí. Por acá los chicos ya están listos, están diciendo que ellos nacieron preparados. Yo los veo ya listísimos para la competencia. Y bueno, por acá explicamos un poquito cómo es el juego. Okay, sí. Bueno, los chicos van a tener que pasar este cubo. Tienen que saltarlo. Y con los aros, que es lo más difícil, porque por ahí yo lo estuve intentando. Los chicos de producción también, pero no se puede. A ver, no veamos si podemos nosotros. A ver, vamos a ver quién encaja primero. La verdad es que me cuesta un poquito. A ver, vamos a ver. Uy, Emilio. Vamos a verlo, ya lo hice con más Feri perdido. Vamos a ver cómo me va contigo. Uy, no, Dios mío santo, qué tensión. Yo no entiendo cómo lo... ¡Ahora sí, lo logré! Bueno, básicamente eso es lo que tienen que hacer los chicos de ahí. Rodear el cubo y tocar la campana para que el siguiente participante pueda venir y seguir concursando. Director, una consulta. ¿Por qué entonces cuando casi me caigo, cuando hago el rico, entonces ahí sí pasa? ¿Por qué no pasa ahora, cuando gané y me pone fanfarra y todo? Gracias. Bueno, que... Muy bien. Flecha, música. We are the... Vea eso. Ay, Emilio, ya está como que viejito, Emilio. No, esa canción va con la que gané, no con eso. Póngale para que ahí se sienta bien. ¡Levanten al patrón! ¡Ay, Emilio, es un chiste! Pero bueno, vamos a la competencia de verdad, ¿ok? Vamos en este momento en 3, 2, 1. Señoras y señores, arranca la competencia. Va por el equipo amarillo, por el equipo azul y el rojo. Vamos a ver quién lo hace primero. Si Aidan, ¡opa! Aidan ya lo hizo. ¿Qué pasa, Charlie? Charlie lo hizo. Vareli. Va Michela. ¿Quién agarra la ventaja? Michela o Vareli. ¡Oh! Y Michela una vez más. ¡Vamos! Dale, Dylan. Ahora. Vamos a ver cómo se pone el asunto. 2-1, Eddy. 2-2. Empatan. Muy bien. Sale Josué. Sale Josué en este momento. ¡Oh! Josué agarra la ventaja, sí. Y ahora viene Camila. Y viene la pequeña Elisabetta. 3-3. Elisabetta, vamos. Camila e Elisabetta. ¡Opa! Camila agarra la ventaja. Señores, Camila va arriba. 4-3. Elisabetta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Estoy apurada. Estás apurada. No, Elisabetta, así mejor, mira. Tac. Eso, más arribita. Tú tranquila, que llegamos a Soy el Mejor y lo haces. ¡Vamos, Elisabetta! Yo te lo paso, toma, Elisabetta. ¡Dale! ¡Dale! El papá de Elisabetta, por favor, hoy día dos papitas al caldo, por favor. Al día siguiente. 5, 6, se les viene la noche. Se les viene la noche, no puede ser. Elisabetta, vamos. Tú puedes. Dale, Elisabetta. Dale, que tú puedes. Dale. Wow. Elisabetta, no te quiero poner nerviosa, pero vamos a entrar al último minuto de competencia. Flecha. Música de concentración. Música de concentración. No la lances tampoco como quieras. Dame una. Dame la roja. Bien, concéntrate. Señores, se va a acabar el tiempo. Se va a acabar el tiempo, señoras y señores. Opa,
¡Vamos, Elisabetta! ¡Dale, Elisabetta! ¡Dale! ¡Vamos, Elisabetta! ¡Dame uno, Elisabetta, que yo te ayudo! ¡Un desastre, Elisabetta! ¡Vamos! ¡La cara de tus compañeros! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Obviamente gana el equipo rojo una vez más. Ven, siéntate, siéntate y conversale al tío Emilio. ¿Qué pasó? Y ahora, porque tú le hiciste a Josué así. Yo te tengo grabada cuando le hiciste así. Y ahora, dije a la lora. ¿Qué? Silencio, ¿qué cosa? Ya me morí. ¿Ya? ¿Qué pasó, Elisabetta? Ya me morí. Por acá. No tuve... Ya está. Sin comentarios, Elisabetta dijo. Sin comentarios. Por acá también se quedaron esperando y esperando. ¿Qué opinas? Mira de la cara a tu compañera. Nada. Competencia. Eso no podías hacer. ¿Qué estás haciendo, Elisabetta? Oh, no. ¿Qué estás haciendo, Elisabetta? Se acabó el tiempo, Elisabetta. Basta, Elisabetta. Ven, Elisabetta. La cara de Josué. Epa, Josué está molesto. ¿La vas a hacer de nuevo? Pero ojo, Elisabetta, nos va a agarrar. Soy el mejor. Sí, soy el mejor. Elisabetta. Ay, Dios. Ya mismo llega Ronald y Carolina. Nos vamos a quedar acá todo el rato, Elisabetta. Vamos a esperarla. Vamos a esperarla. Señores, mientras Elisabetta algún día logre encajar... Me falta el brócoli, no puedo. Mientras Elisabetta algún día logre encajar, te digo que se acaba el tiempo para este maravilloso visor que te lo voy a regalar acá. En vivo, sí, en vivo vamos a aceptar el nombre del ganador y de esta manera podrás venir acá a las instalaciones de TC y llevarte tu visor y tomarte fotos con todo el team de Casa en Casa. Facilísimo, arroba de Casa en Casa, te leo en este momento. Dale ese toque de sabor con un cheddar vegetal, súper sano y natural. No es animal. Que no piense más en eso, doña. Que yo voy a ser su nietita para siempre, ¿sabe? No lo busque más y quédese conmigo. Hoy. Me voy a casar con Flo. Me parece muy bien. Milagros, te juro que voy a ser el tipo más feliz del mundo. Yo te juro que voy a ser muy feliz sabiendo que vos sos feliz. ¿Vos me estás jodiendo? Muñeca Brava, de lunes a viernes, después de Casa en Casa, por TC. ¿Qué nos pasó el año pasado? Algo así. En Movit tiene dos cosas que decir sobre eso. Sí es posible tener el mejor ataque y también la mejor defensa. Cuando tienes a la vez la energía para salir a vivir y tu sistema inmune fortalecido, empiezas ganando cada día. Con Ginseng Complex fortaleces tus defensas. Con la coenzima Q10 activas tu energía. En Movit, siéntete inmune, siéntete vital. Surf evolucionó y ahora te trae 5 beneficios en un mismo detergente. 1. Surf viene con bicarbonato activo. 2. Te da limpieza profunda. 3. Cuida los colores. 4. Deja tu ropa con aroma increíble. 5. Te da ultra rendimiento. Prueba el nuevo Surf 5 beneficios. Tu Surf de $1 ahora con 100 gramos gratis. Pídelo en tu tienda más cercana. Nutribela. Nuevo tratamiento Nutribela cauterización puntas. Mi amor. Ay, ma, hoy tengo una fiesta y mi pelo está horrible, lleno de orquídeas. Aquí dice que tengo que cortarlo. No, Nutribela. No lo cortes. La solución es la cauterización. Mira. ¿Piensas que lo único que sirve para las orquídeas es cortarte el pelo? Ahora llegó la cauterización, un tratamiento de moda en peluquerías que rellena las microfisuras del pelo para prevenir y reparar las puntas abiertas. ¡Wow!
Y ahora este increíble tratamiento te lo trae el nuevo Nutrivela Cauterización Punta. Nutrivela Cauterización Punta incorpora un poderoso cauterizador que se une a su exclusiva fórmula de 10 ingredientes, previniendo y reparando las puntas abiertas, porque rellena las microfisuras del pelo, evitando las horquillas para que no lo cortes. Ma, usé Nutrivela y mira, estoy lista para la fiesta. Mi amor, tu pelo está hermoso. Suave y brillante como el tuyo. Mejor que el tutorial, el consejo de mamá. Con Nutrivela, tu pelo como de peluquería todos los días, por tan solo 50 centavos. En adultos y niños, la tos es un malestar que debemos tratar. Para cada tipo de tos, Gadol es la solución. Gadol alivia la tos y facilita la expulsión de la flema. El mucolítico para toda la familia se llama Gadol, un producto HG. Disponible en todas las farmacias y distribuidoras del país. Vita Cema Zinc MK te invita a que si vas a divertirte, que sea al aire libre. Si vas a disfrutar en familia, que nada te preocupe. Arriésgate a vivir tomando todos los días Vita Cema Zinc MK, ya que una ingesta adecuada de zinc te ayuda a fortalecer las defensas de tu organismo. Vita Cema Zinc MK nos refuerza y nos encanta. MK. Cuídate, no acabes con tu vida. Alcaldía de Quito. Autorización número 0238. CNE. Elecciones Generales 2021. Mi entretenimiento es con DirecTV. Si le meto 10, recibo 12 más. Si recargo 15, tengo 5 más. Mejor pongo 20 y son 10 extra más. Y todos estos días sin costo adicional. DirecTV prepago, recárgalo ya. Nuevos Habitat Anticaspa con menta y eucalipto. Mami, ¿está nevando? No te preocupes, la caspa es un problema muy común. Ay, no, es que los champús anticaspa son carísimos. No me dan el brillo y la suavidad que busco y me lo dejan reseco. Ahora es posible eliminar la caspa y tener un cabello hermoso con el nuevo Habitat Anticaspa con menta y eucalipto para toda la familia. Nuevo champú Habitat Anticaspa combina el poder de la sábila con la menta y el eucalipto en su fórmula anticaspa científicamente comprobada que elimina hasta el 100% de los rastros de caspa en el cuero cabelludo, controlando la picazón, dejando tu cabello más brillante, más suave y hermoso. Y a mejor precio que otras marcas. Con el nuevo Habitat Anticaspa, tu cabello suave, brillante y hermoso. ¿A quién escogerás? ¿A Natalie o a Mayla? No te pierdas el gran final de El Amor Más Grande. Este lunes, 8:30 de la mañana, por TC. Sazón de mariaca. Miren esta belleza, mi bella. Miren qué rico ha quedado. Lo hemos servido esta vez, lo hemos servido con un arrocito, pero aquí está mi pollo agri, mi chancho agri. Cerdito, ¿se la pongo nerviosa? Si me están poniendo nerviosa. Con cerdo agridulce. Y miren, sí. Y todas estas recetas, mi bella, la pueden encontrar en @ de casa en casa. Cerdito agridulce y muchas cosas más. ¿Y qué más tenemos que decir? ¡Voten por Fercho! Hoy bailo, señoras y señores, así que no se pueden perder. Soy el mejor porque hoy bailo y todos 10 tienen que votar, por favor, todos 10. Todos, todos. Ya mi bella votar. Lo dijo, mi bella ya, lo dijo. A votar por Fercho esta tarde. Eso, eso. Eso, y vamos con Emilio. Va, dale, 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 dale. Sorry que estoy usando el teléfono en el programa, sorry. Pero tengo que contarte, Pacificar tiene un servicio que se llama Diferido Flex Plus, ese es el nombre. Y lo que te quiero contar es que te permite diferir hasta 72 meses los pagos atrasados que tú tienes. ¡Hasta los diferidos! Además, te da hasta 4 meses de gracia. ¿Cómo tienes que hacer? Tienes que llamar a la banca virtual Intermática. Apunta el número 3731500 o llamas al banco, pues, directamente. Yo sé lo que te digo. A mí me lo contaron. Oye, dame el crédito, pues yo te lo conté el día de ayer, pues. Es verdad. Es más, dile a mi amiga que es facilísimo. Mira, también puedes entrar en bancodelpacifico.com porque Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Ya, ya, fue Emilio, fue Emilio. Sí, yo fui. Verdad, fue Emilio. Dile, dile, dile. Gracias, los buenos consejos se comparten. Después te llamo porque no hay que andar con el teléfono en el programa. Después te llamo. Hay un pool para cada gusto de tu familia. Mango, manzana, durazno y mi favorito, el de naranja y que me
máximo, reforzado con vitamina C, escúchame bien, B6 y B12. ¿Qué esperas para probarlo? Pulp, sin preservantes, para toda la familia. Qué rico castel de naranja, como pulp, me encantas. Chicos, ya tengo el ganador del visor. Señores, no fue uno, ni fueron dos. Fueron tres, como te gusta. Ajá, sí, tres. Vamos a decirle a los ganadores, son tres ganadores. Vamos, las redes sociales, actívate. Porque la primera ganadora es Julita López. La segunda es Nurka Castro. Y Basilo Alexa son los que se llevan estos visores de realidad virtual. Gracias al vacacional. Gracias, chicos. Chócala, 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 chócala. Señores, gracias por tanto. Perdón por tan poco. No.